Mi nombre es Liam Scott. El relato que estoy a punto de contar es sobre mi extraña experiencia en tierras desconocidas por la mayoría de la humanidad, donde residen seres que no conocemos, donde la vegetación es diferente y donde también el clima no se corresponde con lo conocido en nuestras tierras. Todo esto sucedió en el año 2004. Yo me encontraba por ese entonces en Ottawa. Una tarde estábamos haciendo las tareas de rutina, lo que hacíamos siempre, y se presentó ante nosotros una persona que decía ser el nuevo líder, que desde ahora en más iba a estar al mando. Algunos se animaron a preguntar por nuestro mayor, pero la pregunta no fue respondida. Al principio no le creíamos nada, pensábamos que se trataba de una broma o algo así, porque no se cambia el mando tan repentinamente. Pero al pasar las horas vimos que iba muy en serio todo esto. La situación era bastante inentendible, pero no nos opusimos tampoco, porque nos comentaban que las órdenes venían de arriba y que debíamos acatar la decisión. No podíamos hacer mucho con el rango que teníamos. A la mitad de la noche nos despertaron a los gritos, nos obligaron a todos a vestirnos rápidamente y llevar armamento. Nos decían que nos preparáramos para la excursión. ¿Qué carajos significaba eso? Jamás había pasado en el año y medio que estaba allí. Entre dormido pude tomar lo primero que encontré y luego nos prepararon con armas para partir. Afuera había 5 helicópteros totalmente negros, que nos iban a llevar a quién sabe dónde. Preguntamos varias veces, pero nadie respondió. Luego incluso le preguntamos también a los pilotos, y absolutamente nada de nada. Parecía un simulacro de guerra y lo tomamos así. Pensamos que este cambio de liderazgo repentino se debía a alguna misión secreta, aunque nos declinábamos más por la opción de simulacro de rescate o algo que tuviera que ver con nuestro regimiento. Nos dieron una pastilla a cada uno. Yo realmente dudé en tomarla, pero no creo que tuviera otra opción. ¿Para qué era todo esto? Nos respondieron que debía tomarla porque nos dirigíamos a un lugar secreto. Luego de eso, todo se apagó. Me desmayé completamente y desperté recién con el helicóptero en tierra. Lo primero que noté era una gran costa, como las hermosas playas del Caribe. ¿Dónde mierda estamos? Pronuncié varias veces para mi interior y exterior también. Bienvenido, soldado. Por favor, no olvide su armamento y salga inmediatamente, me ordenó el piloto. Todavía estaba algo mareado, pero hice lo que me ordenó y salté a la pequeña pista de aterrizaje. Apenas descendí de la pista, encontré la zona con arena clara, algunas palmeras y todo lo demás era mar.
No había compañeros cerca, estaba completamente solo. Me di vuelta para hacerle señas al piloto de dónde demonios debía ir, pero el piloto saludó de lejos y se alejó en lo alto. ¿Y ahora qué? Pensaba cada paso que daba, el clima, el aroma, la vegetación, todo era ridículamente extraño. Decidí entonces moverme hacia algún lugar con la altitud suficiente para poder tener una mejor visión. Una vez que logré atravesar la maleza y pude subir una pequeña colina repleta de extraña vegetación amarilla, lo primero que divisé fue nieve del otro lado. No lo entendía. La nieve caía justo del otro lado, en unas islas no tan lejanas. Por increíble que suene todo esto, yo estaba muriendo de calor aquí y había una jodida nieve cayendo a menos de 500 metros de mi posición. Desde ese momento, sumado a la vegetación, incluso el mismo océano, empecé a darme cuenta de que no estaba en ninguna tierra conocida por la humanidad. Esto no podía ser ningún país, no existía esto en ninguna parte del planeta conocido. Pero, ¿dónde me encontraba entonces? Entre unos enormes árboles escuché pasos y voces que murmuraban. Me tiré cuerpo a tierra, seguido de silencio absoluto. Deseoso de que fueran mis compañeros o alguna persona que podría ayudarme a descifrar el misterio de esta maldita isla. A medida que se acercaban, fui escuchando e intentando entender este lenguaje. Claramente no era inglés, ni tampoco ruso, aunque se parecía más a este último. Cuando salieron de aquella zona de árboles y arbustos, estos eran dos seres con piel azulada, de grandes ojos claros y cabello rubio. Inmediatamente empecé de forma sigilosa a replegarme. Esto no podía estar pasando, repetía una y otra vez en mi interior. Nos alejamos con mi compañero, ninguno de los dos entendía la situación. Una vez que me fui alejando lentamente al dar la vuelta para retirarme por completo por la orilla, me choqué con un compañero de frente que me dio el susto más grande de mi vida. Con una seña me estaba pidiendo que no haga sonido alguno. No sé si fue una alegría enorme de verlo, de que era humano o de que no era de esos extraños seres azules que caminaban entre aquel tropical bosque amarillo. Nos alejamos con mi compañero, ninguno de los dos entendía la situación. Se notaba claramente en nuestros ojos. Me comentó que también había visto estos seres y que incluso había, cruzando, algunos seres más extraños del lado nevado. ¿Has estado allí?, le pregunté. Me comentó que apenas ingresó a la zona nevada, que había tantos seres de tonalidades grisáceas y ojos enormes almendrados, que prefirió salir corriendo de allí. ¿En qué demonios nos han metido? Veníamos hablando sobre quiénes podrían ser estos seres grises y cuando volteo para ver a mi compañero, este se encontraba en el suelo, pálido, con sangre en su pecho. Cuando intenté tocar la herida para poder hacer presión sobre ella, desde su mismo cuerpo fui empujado por una especie de burbuja aislante. Tal temor me invadió que salté hacia la tierra haciendo giros para no ser alcanzado por esos disparos. Algunos rebotaban en los árboles, algunos en la arena, todos alrededor, eran azules. Y por lo que pude alcanzar a ver luego, formaban círculos como en una potente barrera cargada. Cuando por fin pude divisar el origen de los disparos, observé a un gris con enormes ojos que frotando su pecho lanzaba entre 20 y 30 disparos. No podía creerlo, mi compañero yacía apenas unos metros de mí. Fue justo cuando empecé a escuchar disparos de los nuestros. Ráfagas de varios sectores apuntaban al ser que era alcanzado e iluminado por el fuego amigo. El ser cayó derrotado luego de varios intentos. Al haber abatido este ser,
nos juntamos para organizarnos y poder entender un poco más sobre cuál era nuestra verdadera misión allí. Parecía realmente una misión suicida en una zona de guerra y con enemigos desconocidos no humanos. Luego de, yo supongo, 2 o 3 días, la verdad que no sabría indicarlo con certeza, ya que nuestros relojes estaban completamente muertos, no teníamos ningún tipo de comunicación con el exterior, y no existía ni sol ni luna en el cielo, simplemente el cielo se parecía a un atardecer eterno, con una tonalidad roja en el horizonte. Y luego también, de esquivar a los grupos de los seres grises y los de azul, nos quedamos casi el 90% del tiempo en la zona templada, cerca de la orilla. Realmente evitábamos de todas las formas posibles otro enfrentamiento con estos seres. Al que estaba en el suelo, lo vinieron a buscar al poco tiempo 2 grises con un vehículo totalmente esférico y con luces rojas y verdes. Se lo llevaron inmediatamente. Yo creo que mínimo debió recibir entre 100 y 120 disparos en su cuerpo. Nuestro compañero había desaparecido. Su cuerpo no estaba. Estábamos planeando poder ir más allá, porque necesitábamos buscar refugio, agua y comida. Las cosas se estaban complicando cada vez más. Ya no teníamos idea del tiempo real que había transcurrido. Cuando escuchamos a lo lejos el sonido de un helicóptero, todos salimos a intentar hacer señas de que estábamos allí, aunque por otro lado existía el miedo de que fuera una nave enemiga. El helicóptero nos divisó y nos guió entre la maleza hacia la pequeña pista entre la arena blanca. Varios de ellos vinieron luego a nuestro rescate, y todos pudimos salir de allí, de esa isla infernal, repleta de seres desconocidos con grandes deseos de atacar humanos. Nos dieron la misma pastilla para regresar, pero obviamente la mayoría de nosotros no la tragó. Y pudimos ver que estas infernales islas quedaban detrás del hielo en las latitudes sur. Ellos de alguna forma notaron que no estábamos dormidos y nos inyectaron algo antes de poder descifrar dónde demonios estábamos sobrevolando.